Sí, la dependencia es un planteamiento de presupuesto superior a 220 millones de pesos. Estamos en espera de la aprobación del presupuesto por parte del ayuntamiento. Dentro de los grandes rubros de atención, yo lo decía hace un rato, es el mejorar, sustituir buena parte del equipo, de los fierros que se utilizan para dar los servicios. Así que adquiriremos nuevos camiones recolectores, una máquina barredora, nuevas máquinas de uso pesado, entre otras, nuevos vehículos para las volantas, que son los vehículos que atienden toda la ciudad limpiando cuando hay algún reclamo o cuando hay una parte que atender. Haremos también, eso es importante, una gran campaña utilizando medios de comunicación, utilizando los clubes ecológicos en las escuelas, en lo general, a través de volanteo, para sensibilizar a la población respecto del uso o de la generación de basura en Chihuahua. Hemos dicho que la ciudad más limpia es donde hay una intervención efectiva de la autoridad, pero también hay de parte de los ciudadanos la conciencia respecto de ello. Y vamos a utilizar esta campaña de las 4R, que es primero razonar nuestros consumos para reducir los residuos que generamos, reutilizando buena parte de estos y reciclando también otra parte que es posible reciclar. La intención es adquirir 10, tener en 2017 10 nuevas unidades en operación. En estos meses habremos de adquirir 10 unidades. La pasada administración adquirió 5. Con ello tendremos 15 unidades en muy buenas condiciones, otras 20 en condiciones buenas, y con ello lograr que exista un parque vehicular respecto de los camiones recolectores de 43, que es la cifra en este momento ideal, operando y dando un servicio eficaz al país. Relleno sanitario hay de manera regular 200, 240 personas como haciendo la pepena, que se le llama. A partir de los sucesos de días pasados, hemos instrumentado una serie de medidas para incrementar la seguridad de estas personas que actúan por mutuo propio, no son trabajadores del municipio, pero obviamente el municipio tiene una responsabilidad social y que debe de atender. Ya están todos con sus chalecos, ya muy visibles, chalecos color naranja, para que sean visibles hacia los operadores. Hay una serie de normas que hemos acordado con los líderes de los pepenadores y con su líder sindical, que tienen que ver con la cercanía mínima hacia la máquina, que es de 5 metros. No pueden acercarse más allá de 5 metros los pepenadores. Ellos saben que hay una alarma de retroceso de la máquina. En cuanto esta se enciende, deben de retirarse. Los operadores, por su parte, tienen sus propias funciones dentro de este esquema de seguridad para los pepenadores. Operativo permanente, vaya de 24 horas en lo que es el centro de la ciudad, para limpiar, recolectar la basura que se genera. Estas fechas la generación incrementa de manera importante. Lo hacemos con gente que está limpiando, con máquinas, incluso con a presión, con agua, lavamos los pisos del centro de la ciudad. El objetivo es mantener el centro en muy buenas condiciones, con una muy buena imagen, porque es la imagen de nuestra ciudad. Sí, obviamente que cualquier nuevo negocio, comercio que se genere en el centro de la ciudad incrementa la basura. Lo que estamos haciendo es notificando, pidiendo la colaboración de este comercio que está ubicado en las áreas adjuntas a la plaza, para lograr que la disposición de la basura sea en el tiempo previsto y que lo hagamos en total coordinación con servicios públicos municipales para evitar que la basura esté derramada por las calles. ¿Cuántos puntos de la ciudad? Ya hemos tenido algunas sesiones de trabajo con la gente de Vialidad y Tránsito en Chihuahua, porque hay una gran queja de parte de la ciudadanía de cientos de vehículos dispuestos en diferentes calles de la ciudad, prácticamente abandonados. Yo sé que no están abandonados, pero en términos prácticos abandonados. Tenemos que correr un procedimiento con la coordinación de las dos dependencias, Servicios Públicos Municipales y Tránsito, para hacer la notificación respectiva y poder disponer del vehículo y llevarlo a algún lugar ya
como uso final una vez que se detecta que es un vehículo abandonado. Y aquí el llamado a los ciudadanos es no dejar vehículos que estuviesen abandonados. Las calles de la ciudad no son talleres mecánicos ni lugares para disponer así. Tienen que retirarlo, porque si no, lo haremos de retirar nosotros. Y habrá una sanción a quien reclame algún vehículo que esté abandonado.